La evolución que ha tenido Jadas en el parkour ha sido muy, muy extraña también, la verdad. Porque bueno, empezó siendo muy, muy a lo loco, iba muy descontrolado, lo tiraba todo pues por lanzar las cosas. Porque bueno, la tira él, pues muy yo detrás y tal. Pero bueno, poco a poco fue cambiando la manera de pensar las cosas, se lo tomaba más en serio. Le ponía más empeño también, empezó a, bueno, pues, ser más técnico, informarse en otros puntos de vista y, bueno, pues, tener una opinión más general de lo que es el deporte en sí, de la manera de entrenar. Llegó incluso una época que, bueno, nos llevábamos todos muy bien con él y entrenábamos todos juntos, pero empezó a darse una serie de problemas y acabó entrenando solo. Pero bueno, pues, últimamente ya hemos ido pues entrando más en contacto todos y más o menos ya volvemos a entrenar todos como un grupo, aunque somos muchos menos de los que éramos antes. Y bueno, hace poco logró conseguir un salto que le costaba mucho, que llevaba ya
mucho tiempo intentando, que se había lesionado al hacerlo, fue el primero que lo intentó hacer y nada, y en verano pues mucha gente lo conseguimos pues realizar y tal, y él pues no podía porque le costaba, no llegaba tal, pero bueno, hace poco pues lo consiguió y nada, y estaba bastante contento. Y yo creo que bueno, ha sido pues como lo que me pasó a mí del verano, que va a empezar ahora a mejorar rápido y le veré con más ganas y eso. No, por favor. Pues empecé a saltar hace 2 años. Me enseñó un amigo un vídeo y me moló muchísimo. Y cogí y dije, voy a investigar a ver qué deporte es el que hace el tío del vídeo. Y porque, ¿sabes? Y a practicar y a ver movimientos y todos sus nombres y todo. Y empecé a saltar, bueno, al principio solo. Después ya fui conociendo a gente que también lo hacía. Al principio lo hacía porque molaba y todo eso. Y al final acabamos, de los 20 que éramos, acabamos 3 o 4, ¿sabes? Saltando en serio. Y bueno, de lo que era antes, cuando empecé, ahora veo vídeos de que son chavalines así de 13, 14 años, grabando vídeos y me recuerda a mí porque yo era parecido, ¿sabes? Así, en plan, principiante, cosas así, grabar en todo, ala, que no sé qué, saltos muy sucios, ¿sabes? Caídas de estas que duele hasta verlas, cosas así. Y ahora, bueno, al llevar 2 años te haces un poco más responsable de los saltos y en tu cabeza tienes los movimientos que tú puedes realizar, no como al principio que hacías lo que veías en internet. Realizabas los saltos que, por ejemplo, qué sé, hacía David Bell un salto que te gustaba y dices, va, voy a hacerlo igual. Pero no lo hacías igual porque intentabas copiar a otra persona y no estabas creando tu propio camino, estabas creando el camino de otro. Que de ahí está la filosofía del par, porque cada uno crea su propio camino. Para mí no es solo realizar saltos y hacer, yo qué sé, acrobacias y cosas así. Es superarte a ti mismo, superar tus miedos. A la vez, mejorar las relaciones con tus compañeros, con los que saltas todos los días. Bueno, no sé, me queda un blanco. Bueno, pues a ver, la evolución de Fiti, pues para mí siempre ha ido de menos a más. O sea, antes hacía las cosas, pues las hacía por hacer, por bueno, por pasar el rato. Pero ahora yo le veo que es un chaval que, yo qué sé, está, va, tengo que hacer este gato o tengo que hacer cualquier cosa y hasta que no lo haga, no, de ahí no sale. O sea, se plantea hacerlo y lo hace. O sea, y esa es una manera que he visto yo en la, aparte de física, de otra manera que se ha superado, la mental, ¿sabes? Y bueno, pues básicamente eso. La forma que tiene en saltar, pues a mí personalmente me gusta porque es un chaval que siempre está alegre y si él está alegre, pues transmite esa alegría a los demás en sus saltos. Y bueno. El primer año que estuve practicando parkour, lo tomaba como un deporte más, como el fútbol, el baloncesto, o estos deportes normales, ¿sabes? Y bueno, pues nada, era las tardes de los viernes y de los sábados, pues nada, salir a entrenar con los 4 amigos de siempre y eso, pues los 4 movimientos básicos y poco más. Pero en las navidades del 2008, más o menos, fui a viajar a Coruña, a ver a la familia y tal. Y pues aproveché la ocasión y fui a una RT que había allí con gente de Ferrol y de Vigo y tal. Y pues di un cambio muy grande en mi manera de ver las cosas porque pues vi que lo tomaba más en serio, que tenían un concepto diferente a la hora de entrenar, que no era ya salir por, bueno, vamos a aprovechar que hace buen tiempo y tal. No, lo tenía muy serio, aunque fuera invierno, pues se centraba mucho en la técnica, en el físico. Y bueno, llegué a León y pues traté de cambiar mi manera de practicar el deporte este. Y nada, fui poco a poco pues mejorando y este verano otra vez me volvió a dar la casualidad que fui a Coruña y coincidió con otra RT.
allí y bueno, pues un salto que había visto yo en los vídeos, que me parecía muy, muy complicado, pues lo conseguí hacer y pues me activó una especie de chip que, no sé, que me decía que yo podía hacer lo que también me parecía imposible. Y poco a poco pues fui intentando esas cosas que me costaban más, que creía que no iba a poder hacer. Y nada, entre que mis compañeros me animaban y me aconsejaban y estaban ahí, pues si acaso me caía o me hacía daño, pues poco a poco fui ganando potencia, físico y nada, y estoy ahora más o menos, que voy tirando. Pues la evolución que ha llevado Sassi, pues antes hacía las cosas bastante a lo loco, sin pensar en las consecuencias y nada, pero se jodió bastante los tobillos, que hasta tuvo que llevar a la silla de ruedas, y tiene un tornillo metido en el tobillo, y joder, desde entonces pues tiene más conciencia de lo que hace, se conciencia más y lo hace todo con más precaución y bastantes veces en el gimnasio y sobre sitios que no puedan hacerle tanto daño antes de practicar en la calle. Y no sé, tuvo que, desde la lesión, tuvo que empezar como a aprender a saltar otra vez, poco a poco, y no sé, aquí lo vemos feliz y contento. Pues, a ver, a Mosto le veo una persona, bueno, es que a mí me gusta mucho como, sabes, a la hora de, porque lleva saltando un año y algo, llevará. Y me ha gustado mucho porque cuando empezó era un chaval así con mucho miedo, ¿sabes? Porque yo lo conocí cuando justo el día que empezó. Pasaba mucho miedo a la hora de hacer cualquier salto, ¿sabes? A cualquier cosa, ¿sabes? Hasta un gato, lo simple. Y durante estos años que has estado saltando se ha superado a sí mismo, ¿sabes? Se ha mentalizado a cada salto. Y ha ido mejorando poco a poco, ¿vale? Que cada uno mejora, ¿sabes? Tiene su tiempo para mejorar. Uno puede mejorar en un mes y otro puede estar mejorando durante 2 años y consigue lo mismo que el otro ha conseguido en un mes. Pero Mosto no se ha rendido y ha estado todo el rato entrenando y dándole caña a todos los saltos. Y a la vez de no es ir mejorando los saltos también. Antes tenía, ¿sabes? Era un chico muy cerrado y, ¿sabes? Así, no sé. Y ahora es más abierto y además es, qué sé, por mi parte es muy buena persona, ¿sabes? No solo a la hora de saltar, es a la hora de portarte contigo como compañero, ¿sabes? De traceo y compañero de amigos, ¿sabes? Pero en verte le veo, ¿sabes? Decidido en los saltos que sabe hacer, siempre está decidido en ello. Por ejemplo, hace poco aprendió el mortal para adelante, ¿sabes? Y ahora, yo qué sé, lo tira en muchos sitios porque está muy confiado en ello. Y no es que hay mucha gente que dice, no, es que no tienes que pensar en no. Es porque, ¿sabes? Ya sabes hacerlo. No, es porque has cogido confianza contigo mismo, te la has mentalizado en tu cabeza. Y además de no es que es. Además, el apoyo de tus compañeros siempre viene bien para, ¿sabes? Para superarte a ti mismo también. No es. Y lo que decías tú antes, que sí, ¿sabes? Que Mosto también es un compañero que siempre te da ánimo, ¿sabes? Nunca. Siempre está ahí para que se venga, que tío, que sí puedes hacerlo, ¿sabes? No te falla, ¿sabes?